¿Qué pasa, tripulantes? Mi nombre es Black y bienvenidos al Holandés Errante. En el día de hoy estamos en un nuevo capítulo y acabé de encontrar algo muy importante que es algo muy importante entre comillas. Único modelo de fabricación en serie que queda de una pistola de renombre mundial. ¿Vale la pena llevársela? Yo creo que sí. No tenemos pistolas. Yo creo que es el único juego o de la trilogía que no tenemos pistola. Tengo que aclarar que en este momento estoy bastante perdido y no sé qué es lo que debemos de hacer. Estamos en este momento en los túneles de Pripyat, ¿no? O sea, hacia Pripyat. Eso significa que no sé por dónde echar. Ah, ya me acordé. Acabamos con la emboscada que había salido de ahí. Y si no estoy mal, ¿ahora qué nos toca aquí hacer? A ver, veamos esta arma. ¿Qué tal? Se me hace conocida. Creo que en el Stalker Shock ya la había visto. La puerta está cerrada y no hay ningún botón. ¿Alguien podría ir a la sala de control y ver si desde allí puede ayudarnos? Ok, yo voy. Me imagino que ninguno, ¿cierto? Sí, tenía que ser yo. Esta pistola, esta arma, yo ya la había visto en el Stalker Shock y es que la reconozco por la mirilla, ¿no? Bueno, hay ratas por ahí, anomalías por acá. ¿Dónde es que está? Ah, está allá arriba. Lo que no me acuerdo es si por aquí... Otra anomalía. A ver. Ya habíamos entrado aquí, ¿cierto? Aquí va a pasar algo. Es que no me acuerdo totalmente del capítulo. O sea, no sé dónde lo dejé. Pasa por aquí, puede que no lo cuentes. Vamos a ignorar esto, ¿no? Vamos a ir arriba. ¡Ah! Avanza, hermano, te cubro las espaldas. Eso me suena a que sí alguien va a venir. Por ahora no escucho que nos vayan a llegar. Sí, era obvio. No, y me quedo cansado. ¡No! No, nos están atacando por todo lado. Eso sí me parece como que medio injusto y además no puedo correr. Ay, 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 ay. No los veo. Y es que... No puede ser. ¡No, no, 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 no! ¿Alguien sabe lo que pasó ahí? Porque créame que yo no... ¡Dios, esas balas cómo se ven! Yo creo que lo mejor que podemos hacer es disparar e irnos. Vámonos, vámonos. Me voy a quedar sin sangre. Me van a matar. Vámonos, vámonos. El problema es que... Los espantamos con granaditas. ¡En granaditas! Esto está de loco, mano. A ver, ¿qué es lo que van a hacer estos tipos? ¡Le alcancé a dar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! 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 ¡Lo teníamos! Estaba haciendo la técnica perfecta. Voy a ir a accionar la palanca y justo cuando vaya a salir va a morir uno. No veo nada. No veo una mierda, pero sí tengo algo. 10 granadas. Están por aquí, ¿no? Tiramos granaditas y nos vamos. Este color verde como se ve de bonito. Ahora sí nos podemos marchar, contentos. No ayudan en nada, hermano. Vámonos todos juntos. Uy. Uy. ¡Uy, uy, uy! ¡Tiro al blanco! ¡No! ¡Uf! Me eché el botiquín en el momento exacto. Estoy en punto muerto, lo sé. O bueno, más bien... mostrando mi culo al aire. Ahora, Black, sí vale la pena tener una escopeta. Estoy escuchando monstruos, pero ¿por qué no vienen? Vámonos, vámonos.
Y lo peor es que no lo reconozco porque no es. Es como una respiración de algo, ¿no? Uy, se me dieron munición de escopetas. Es por algo. Los otros dos tipos se quedan, no vienen. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. El otro se... listo, están dentro. Eso significa... eso significa... que vamos a pasar todos juntos. Y ninguno va a morir, que esa era mi meta, ¿no? Nos darían una paliza si tuviésemos la base así de sucia. Eso es verdad. ¿Listos? Oye, podrías pulsar el botón, ¿no? Bueno. Tengo un presentimiento. No precisamente. Créame que yo tampoco. Y sí, acabamos con par zombies. Bueno, están allá, pero no se marcan. Vámonos. No. Y mis amigos me dejaron solo, mirad. ¡Qué tontería, parce! ¡Muere! A ver, se supone que esquivamos una, esquivamos la otra, y esquivamos la otra. Es que como la... hay veces me impresiona cómo hago las cosas naturalmente sin darme cuenta. Las esquivé al inicio sin mucho problema y... listo, easy. Eso fue sencillo, pero no entiendo es por qué se quedan viendo como a la pared. Me sacan es como el de quicio estos imbéciles. ¿Usted cree que yo vuelvo a pasar por eso? ¡No! A mí me pasan las cosas más surrealistas del mundo. Eso es algo que me encanta, pero... no sé hasta qué punto. Sí, vamos, vamos. Eso, muchachos, sigan buscando. Por ahí es. Eso. Eso. Inútil. Uf. No. ¿Pero qué me está pasando hoy? Hoy me estoy desconcentrando muchísimo. Y más en una zona como esta. Bueno, esto la verdad no es como para encerrarse con una escopeta. Perfecto. Hay otro enemigo, hay otro, hay dos. Ah, no, están vivos. Ese está vivo. Y este también, y este también. Botiquín, vodka, lo necesitamos. Es más, me voy a tomar uno ya. ¡Ah, tenemos 16! Yo sé para qué traje este vodka. Bueno, por ahí... ¡ay, mirá, un barril! ¡Ve un... ¡uy! Las balas del Winter me sirven. Del resto lo voy a dejar ahí. Lo que no sé en qué parte estamos, en qué sitio estamos en este momento. Hablando pues del mapa, ¿no? Del subterráneo, no sé qué sitio estamos. Uy, del otro lado debe de haber algo. Oh.
Eso fue. Eso fue inédito. No sabemos defender, no sabemos defender. Tampoco es tan malo, Creo que estamos debajo de Pripyat. Una Thunder. Algo me dice que lo hemos conseguido. Esperemos a... Están bien posicionados, Me impresiona lo bien que están posicionados. Esperemos un momento acá en la fogata, yo reviso inventario. Esta Thunder creo que no nos sirve. Tomamos vodka al lado del fuego. Y pues la verdad, de recursos vamos bastante bien. Así que creo que no hay problema, podemos seguir. Un poquito borrachos, pero contentos. ¡Ay, ay, ay! La subida a Pripyat. Te mintieron, Cookie. Bueno, por aquí no se puede acceder, está totalmente derrumbado y lo único que queda es la escalera. El tan deseado momento... ¿Ha llegado? Sí, ha llegado, ha llegado. Yo pensé que tocaba más, había más túneles, pero no. Llegó el hermoso momento de subir a la cima, hermanos. A la cima. Esos no somos nosotros, ¿o sí? No, no somos nosotros. Son personas que nos van a recibir a nosotros. ¡No! ¡No! No, 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 no. Tiene que haber alguna posibilidad de salvarlos. O sea, no creo que nos vayan a hacer una emboscada así como así. Y que ellos... vayan a morir completamente. ¡Miren las armas! ¡Ahora! No disparen. Soy el teniente Sokolov, copiloto de Pez Rayo. ¡Son 4, militares! Me dirijo a B-28, el punto de emergencia. Tengo información para Kowalski. Llevadme con él. ¿Conoce a Kowalski? ¿Quién es usted? ¿Por qué quiere ver al comandante? Uy, dejó de apuntar. Soy el mayor de Ktiaret, de la USS. He venido a investigar el fracaso de la Operación Puente. ¿La USS? Pero... Se destapó todo. Lo sabía. Se destapó todo. Qué chistosos sois, ¿no? ¿Te piensas que estamos aquí de fiesta? ¿Por qué tanto disparo? ¿No ves que aquí todos somos amigos? La gente y yo hemos vivido mucho juntos, créeme. Bien, síganme. Yo no voy. No me gusta el ejército. Las voces... ¡Alto! Las voces y las cinemáticas... Vale, que le den. Síganme. Bueno, hemos perdido un amigo. Disculpen que se me olvidó el nombre. Tiene un nombre todo complicado, pero... no entiendo por qué... Bueno... Es normal, ¿no? Es su decisión, no le gusta el ejército, tendrá sus motivos. Saludos, soy el coronel Kowalski y estoy al mando de esta unidad. Soy el mayor Dekjarev de la USS, he venido a investigar el fracaso de la Operación Puente. Entiendo, pues escuche, mayor, la Operación Puente se ha ido al garete, junto con nuestros helicópteros. La mitad de mis hombres están muertos y hemos perdido la comunicación con el cuartel general. Me intriga tanto como a ti el motivo de este fracaso. ¿Alguna idea? Solo se me ocurre que abatieran los helicópteros con algún arma de muchísima potencia que desconocemos. Los soldados de Monolito utilizaron uno contra nosotros durante el primer asalto de la central de Chernobyl. Me gustaría apropiarme de esa arma para estudiarla. Si quieres pasar a la acción, seguimos los pasos del escuadrón del Monolito que lleva el arma. Y el equipo de asalto está esperando mi señal para dar comienzo a la operación. ¿Qué me dices? Hermano,
Acepto, siempre y cuando me facilites toda la información disponible y me ofrezcas completa libertad a la hora de proceder. Ojo, eso es muy importante. Por supuesto, mayor, dadas las circunstancias no tengo otra opción. Por cierto, ve a ver al teniente Krylov para que te dé equipo. A ver, ¿qué es lo que tienen aquí? Una base bastante sencilla. Ya me acordé de cuál es esta base. ¡Hola, soldado! Vamos a explorar un poquito la base, a ver qué tal. Hablar con la gente. Ok, esta gente no habla. Este habla en ruso. Me causa gracia cómo se descarga la energía tan rápido, o sea, cómo se cansa tan rápido, pero se demora 10.000 años para recuperar esa energía. Lógico en la vida real, pero como mecánica deja mucho que desear. Mejor habla con el capitán. Dios mío santo, todos parecen un puto parlanchín. Este amigo es mío, Vano. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué tal te va? No me va mal. Hombre, no es fácil, pero conseguiremos irnos de aquí. Juntos podemos hacer cualquier cosa. Vano se quiere ir. Hasta luego. Vamos a tratar de ayudar a Vano a que salga totalmente ileso de la zona. Aquí tenemos... Gracias, un cofrecito para mí, donde podemos, pues bueno, guardar bastante. Pues es que teníamos muchísima munición y bastantes mierdas, la verdad. ¿Quién está tocando ese temazo? En la radio. Y bueno, gente, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Yo sé que es bastante corto, pero tengo mis razones. Primero que todo, quería experimentar un poquito cómo va la cámara. Así que han visto varias... ¿cómo explicarlo? Han visto cómo la cámara se mueve en todo el video. Porque, bueno, hay algunos planos que no me gustan. Como pueden ver ahí, se sobreexpone la luz. Y es algo que me toca que arreglar, ¿no? Estoy como tratando de ver eso. Lo importante es que ya estamos en Pripyat. Y en el capítulo siguiente, bueno, me imagino que tenemos 10.000 cosas por hacer y lugares por visitar. Así que la verdad estoy bastante emocionado y más cuando lo vamos a poder documentar también con la cámara. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Black y sin nada más que añadir, hasta luego.